Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer un enterizo de bebé. Es muy simple, como siempre les voy a enseñar paso a paso. Este es el esquema. Es un enterizo que antiguamente yo lo he hecho muchas veces y ahora lo quiero hacer paso a paso para que ustedes puedan aprender cómo hacerlo. Es muy sencillo. Lo primero que voy a realizar acá son las piernas. Son dos partes idénticas. Son de 68-68 puntos. Estas E que están aquí significan lana auxiliar. Pues aquí yo tengo 160 hileras que voy a trabajar y voy a terminar trabajando también con lana auxiliar. Sean generosas con la lana auxiliar. Entonces las mangas también, 30-30 puntos. Aquí está la espaldita, aquí está el delantero. Poco a poco lo voy a ir explicando, no se preocupen. Paso a paso lo vamos a ir avanzando. Entonces, espero que este video les guste, me sigan hasta el final y nos vamos a la práctica. Muy bien, estamos en las piernitas. Vamos a trabajar 68-68 puntos. Aquí está, con lana auxiliar. Yo recomiendo siempre poner una hilera de lana auxiliar en otro color. Yo le he puesto unas 6-7 carreras en un color y una hilera en otro color. Pero quiero que mi piernita tenga dos colores, entonces le voy a dar cuatro hileras. Ojo, contador en cero, me estaba olvidando. Contador en cero es importante porque vamos a tejer 160 hileras. Coloco mi lanita y voy a tejer cuatro hileras: 2, 3 y 4. Saco mi lana. De acá saco mi lana del alimentador, pongo acá y voy a colocar en plomo cuatro hileras más. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Es que quiero que salga cuatro hileras de azul, cuatro hileras de plomo, así sucesivamente hasta tener mis 160 hileras. Trato de que mis videos no sean muy extensos para no aburrirlos, entonces yo voy a avanzar, cada cuatro hileras voy a cambiar el color. Cabe resaltar de que ustedes tienen que tener el material necesario. Yo lo estoy haciendo con dralón de tres hebras. Estamos en una época de pandemia, así que estoy usando los materiales que tengo en casa. Entonces no nos estresemos, lo más importante es aprender, es lo que yo siempre he dicho. No importa qué material usemos, ya vendrán tiempos mejores que podamos usar materiales más lindos. Entonces voy a avanzar esto y luego les muestro. Va a quedar así. 4 de azul, 4 de plomo. En las 160 hileras les muestro cómo va quedando. Muy bien, he ido avanzando. Miren todo esto. Ahí está, como quería. Va a salir a rayitas. Voy en la hilera 148. Antes de terminar, quería mostrarle unos pequeños truquitos. Entonces, no le pongo pesa a casi a nada, solo a este rincón. ¿Por qué? Porque yo poniéndole una pesa acá, va a jalar y va a tener estos espacios de acá. Miren, ¿ve? Tiene los pedacitos de hilo, por ejemplo, en el plomo tiene el pedacito de hilo azul, en el azul tiene el pedacito de hilo plomo. Entonces, la pesa le va a dar la distancia que yo necesito para no tener que estar jalando con mi mano. Entonces siempre le pongo donde está el hilo, donde está el cruce. Y ahora les voy a explicar cómo hago yo mis cambios de lana. Teniendo acá, por ejemplo, ahorita me toca el plomo. Tengo que prevenir que aquí, en esta zona de acá, no se me enrede. Entonces no puedo estar yo cruzando, tejiendo por tejer y al final termina todo esto enrollado. Ustedes saben que la antena tiene que correr libremente. Entonces yo trabajo así, miren mis manos. Miren mis manos. Ahí está. Entonces lo que yo ahorita me toca plomo, coloco el plomo, mi mano se permanece acá y con la otra mano yo paso el carro, son cuatro veces. Saco. Miren, miren mi mano. Agarro aquí y pongo acá. Entonces no tengo que estar poniendo el hilo para atrás, simplemente con mis manos. Mi mano hace de como un cambiador automático, muy manual, ¿no? Porque mi mano lo hace el trabajo. Repito, saco, saco
coloco el plomo, mi mano queda acá con el azul, cierro y le doy los cuatro. Listo, aquí yo ya terminé, porque si nos damos cuenta ya tengo las 160 hileras. Entonces, teniendo las 160 hileras, lo único que voy a hacer es sacar en lana auxiliar. Tengo que hacer dos piernas totalmente iguales con la misma técnica y luego les explico cuál es el siguiente paso. Bueno, aquí ya tejí las dos piezas, miren, aquí está. Están las dos piezas. El siguiente paso es que voy a ponerlos cara con cara. Los cuatro lados le he fijado alfileres, aquí están los alfilercitos. Entonces le he puesto aquí. Es muy fácil guiarse porque las mismas líneas van a hacer de que yo no se me mueva el tejido. Lo importante es que siempre permanezca azul con azul, plomo con plomo. Recomiendo que con una agujita punta roma vamos a agarrar con una hebrita de dralón, solo una hebrita, y muy al borde voy a hilvanar todos los cuatro lados, porque esto ha salido como un rectángulo. Entonces los cuatro lados los voy a hilvanar, siempre con la ayuda de los alfileres para que no se me corra el tejido. Repito, como acá son líneas, es muy fácil guiarse, ¿no? Es fácil guiarse, por aquí no se me va a mover. Ahora, después de hilvanar, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vaporizar. Y repito, ¿por qué vaporizo? ¿Por qué hago este proceso? Para que el tejido tenga mejor textura, tenga mejor caída, se vea más bonito. Y la otra cosa es que acordémonos que estas son dos piernas. Entonces, estas piernitas, si yo las vaporizo por separado, ¿qué puede pasar con el vapor? Que mi tejido crezca. Entonces, lo recomendable aquí es que nos demos el trabajito de hilvanar. Miren cómo lo estoy haciendo, queda bien, bien al bordecito, siempre con un color diferente. Y luego lo voy a vaporizar. En un video anterior ya enseñé cómo vaporizar, espero que les sirva ese video. Entonces yo lo voy a vaporizar y luego voy a dejar que se enfríe todo. Cuando ya esté bien, bien frío, lo voy a sacar los silvanes y ya mis dos piezas van a quedar bien bonitas con una mejor textura. Entonces tengo un largo camino acá, voy a seguir hilvanando, voy a vaporizar y luego les muestro cómo queda. Miren, así tiene que quedar bien hilvanado. Ya lo hilvané por los cuatro lados, ni se nota. Queda parejito, queda un rectángulo perfecto, no se engloba ni nada. Ahí está. Lo voy a dejar en stand-by. ¿Por qué? Porque quiero ahora hacer las mangas. Miren, las mangas voy a iniciar con 30 puntos, luego voy a aumentar un punto cada 6 hileras por 12 veces, hasta llegar a la hilera 76. Cuando llegue a la hilera 76 voy a trabajar esta curvatura, que quiero que justamente vean cómo se puede armar una manguita con forma y sin necesidad de cerrar puntos. Entonces esto es lo más importante de este proyecto. De estas piezas obviamente también tengo que hacer dos manguitas, entonces prefiero dejar mi tejido en stand-by para que cuando haga mis dos manguitas hilvanarlas y también vaporizarlas. Entonces voy a vaporizar las piernas y voy a vaporizar las mangas. Entonces nos vamos a hacer las mangas. Ahora voy a hacer nuestra manguita. Estoy en 30 puntos, como indica mi esquema. Voy a aumentar un punto cada 6 hileras por 12 veces. Empecé con lana auxiliar, le di un hilera en otro color, mis mangas van a ser en color azul. Voy a darle 6 carreras, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí voy a realizarle un aumento simple. Acá también, aumento simple. Y lo voy a realizar cada 6 carreras. Muy bien, de esta manera voy a ir realizando mis aumentos. ¿Hasta cuánto voy a llegar? Hasta llegar a, miren, es muy sencillo. Si tengo 30 puntos y le aumento 12, pues voy a llegar en total a 42. Esos son los puntos, 30 más 12, 42. Cuando llegue acá a 42 y llegue aquí a 76, ahí nos vamos a ver, porque les quiero explicar cómo voy a hacer la cabeza de manga. Listo, hilera 76. ¿Y qué indica mi esquema? Que yo voy a ir trabajando
3-1, 3-1, pero a ambos lados. Entonces voy a ir trabajando con parciales. Tendré que poner mi palanca Russell aquí. Voy a subir 3 agujas acá, a la derecha, porque mi carro está a la izquierda. Paso el carro, subo una aguja acá, una, así. Y acá subo 3. Paso el carro, aquí subo una, acá subo 3. Entonces, para que me entiendan, cuando el carro está pegadito aquí, tengo que subir una. Ahí. Al lado opuesto es que tengo que subir 3. Tengo que estar muy atenta para no confundirme. Aquí subo una, aquí subo 3. Sino que a mí se me dificulta un poquito porque estoy solo con una mano. Subo 3. Aquí ya subí una. Aquí subo una. Aquí subo 3. Aquí subo una. Aquí 3. Esto es bien repetitivo, tienen que tener bastante concentración para que no se confundan. Aquí me olvidé de subir 3, pero tiene solución, pues destejo. Así, muy bien. Entonces aquí me tocaría subir una. A eso es lo que me refería. Mucha concentración para que la manga le salga muy bonita. Aquí subo una. Aquí subo 3. Aquí subo una, aquí subo 3. Ya me falta poco porque vamos a llegar solamente aquí, a 10-10. Esta es mi referencia. Por eso es que en mi esquema pongo 10-10 de cabecita. Continúo. Subo una, subo 3. Subo una, subo 3. Subo una. Cuando suban esa una, esa agujita que es única, procuren de que esa aguja no se nos desteja, si no les va a traer problemas. Muy bien, aquí subo mi última una, porque aquí estoy en la aguja 10 y aquí ya llegué a la aguja 10. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Subir una aquí, mi carro está acá, y voy a bajar un poquito las agujas al lado opuesto del carro. Si el carro está a la izquierda, pues voy a bajar estas agujas aquí. Ya subí una acá, mi carro está a la izquierda, paso, ya empató aquí, entonces ahora mi palanca Russell normal y paso, una y dos. Es que dice mi esquema que terminaré en 95 hileras totales. ¿Se acuerdan que quedaron 10 puntitos? Y yo lo empato con dos carreras, pero siempre voy a tener mis 42 agujas. Entonces de esa manera he formado la cabecita de la manga. Entonces espero que esta información les parezca interesante. Es una forma diferente de hacer manga. Y después cuando ya armemos el enterizo se van a dar cuenta de cómo lo vamos a hacer. Entonces espero que haya quedado clara la manguita. Yo voy a hacer la otra manga. La voy a hilvanar también para vaporizar ambas piezas. ¿Ok? Muchas gracias. Bien, ya está todo bien vaporizado. Miren qué bonita textura tiene. Todo está súper vaporizado, tanto por el revés, por el derecho. Nuestra manguita también está vaporizadita por los dos lados. Ya les había dicho previamente, hilvanan bien, fijan con alfileres, hilvanan, vaporizan. Ahí están los hilvanes. Miren la curva que tiene la manguita. Es ligera, pero arma muy bonita en la prenda. Y lo que vamos a hacer ahora es dejar enfriar totalmente, que esté frío, para sacar los hilvanes y continuar con nuestra prenda. ¿Ok? Muy bien, como pueden ver aquí, yo ya terminé de sacar los hilvanes y me había olvidado un detalle, que cuando uno teje esto hay que ponerle una guía a la mitad del tejido. Esta es mi guía. ¿Ven? Acá tengo mi otra guía. Aquí está. Siempre con un color bien vistoso para poder ubicarnos y que no se nos pierda. Ahora, ¿para qué es esta guía? Porque ahorita vamos a hacer la espalda. Esta espaldita dice que vamos a montar 46 puntos. Y son los puntos que acabo de montar acá. 46. 46.
Pero ustedes dirán, pero si nuestra pierna tenía 68, pues ahora en la parte de la espalda va a tener solamente 46. ¿Y cómo se hace esto? A 68 yo le voy a restar 46 y me da como resultado 22 puntos. ¿Qué quiere decir? Que yo 22 puntos voy a tener que fruncir, achicar. Aquí están, miren, lo que he hecho es con la reglita selectora, he subido las agujitas así, un poquito nada más. Miren cómo están. Si yo cuento aquí, este es el centro, yo voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22. Muy bien. Y lo mismo he hecho acá. Aquí también están mis 22 agujas que están un poquito más arriba. ¿Qué significa ese poquito más arriba? Que yo la mitad de esta pierna la voy a colocar acá frunciendo y esta otra mitad también la voy a colocar frunciendo. Y para esas son mis guías, para no pasarme. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo coloco mis puntos. La forma de colocar es muy sencilla, para eso tengo mi guía. Entonces lo que yo voy a hacer, si ustedes se dan cuenta acá, tengo dos agujas normales. Entonces yo voy a poner dos agujas abajo, normal. Tengo una aguja arriba, esa la agarro doble. Observaron, una normal, una doble. Si no pueden hacer esta operación, también podrían hacerlo así. Una normal y la que es doble hacen esto más esto. Una normal. Bueno, yo tengo la costumbre de hacerlo así y doble. Entonces, de esa manera, yo voy a poder colocar de 68 a 46 y me tiene que dar exactamente hasta esta zona, aquí, al cero. Entonces yo voy a ir avanzando y les voy a mostrar cómo va quedando. Ya acabé de montar mis puntos, miren, queda perfecto de la manera que les he dicho. Aquí está mi guía, aquí está mi otra guía, quedan todos los puntitos bien montados, no sobró ninguno. Entonces, ese truco es muy bueno. Voy a repetirlo. 68 menos 46, 22. Son los 22 puntos que van a ir en dobles, dobles. Entonces, estoy haciendo a la espalda. Voy a tejer 8 hileras rectas y luego voy a realizar una sisa. Acá tengo que poner mi contador en cero. Voy a cerrar dos puntos a ambos lados con disminución simple. Luego va a haber una disminución francesa de dos puntos cada 4 hileras por 3 veces. Luego sigo recto hasta la hilera 52 y aquí nos vamos a ver porque quiero explicar nuevamente el cobado de cuello y la inclinación de hombro, porque me han estado preguntando bastante al respecto. Entonces, nos vemos en la hilera 52. Ahora pueden observar, miren, aquí están mis disminuciones y mi sisa, la disminución francesa que les he enseñado muchísimas veces. Estas dos disminuciones que son disminuciones simples, luego son tres disminuciones francesas cada 4 hileras, ¿no? Menos 2 puntos cada 4 hileras por 3 veces. Ahí está la espalda. Les dije que les iba a enseñar el cobado y la inclinación de hombro. Yo estoy en hilera 52 y ahora me toca hacer mi cobado, que es 16 más 1 más 1. 16 más 1 más 1 me da un total de 18. Y mi inclinación de hombro será 6-1, 6-1. Entonces aquí puse mi palanca Russell en 1, subo toda la mitad al lado opuesto del carro. Mi carro está a la derecha, así que tengo que subir toda la mitad. Y a esa mitad voy a subir 16 agujas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Muy bien, paso el carro y subo una agujita más. 17. Paso el carro, subo una agujita más. 18. Cuando ya termino de hacer mi cobado, inicio mi inclinación. Voy a subir 6 agujas. Paso el carro. Subo una aguja. Paso el carro. Subo 6 agujas nuevamente. Paso el carro. Y aquí tengo que subir una, sin que se desteja. Muy bien. Ya cuando tengo estas 14 agujas, las bajo un poquitito. Ahí. Y le doy tres hileras rectas. Una, dos y tres. Muy bien. Es aquí que ya terminé mi cobado y mi inclinación.
Estoy en la hilera 62, que son mis 62 hileras rectas. Repito, 16 más 1 más 1. Y bueno, 6, 1, 6, 1, que lo hice en este lado de acá. 6, 1, 6, 1. Tres hileras rectas, terminé en la hilera 62. Entonces voy a sacar este hombrito en lana auxiliar y luego voy a hacer el otro lado. Ya trabajé el cobado y la inclinación del otro lado. Miren, bastante lana auxiliar. Lana auxiliar acá. Entonces solamente me quedan los puntitos del cuello, que son 18, 18. Estas agujitas que están acá, no olviden, por favor, voy a poner mi palanca Russell en uno y voy a darle una pasada. Esto es recontra importante. A veces se olvidan de darle esa pasada y me dicen, ay, perdón, estoy con una sola mano, es un poco difícil. Ahí está. Me dicen, Miss, no le di la pasadita, ¿qué va a pasar? Bueno, no pasa nada, pero eso sí te va a dificultar un poco a la hora de colocar los puntos. Entonces, al darle la pasada unificadora te va a facilitar el colocar los puntos cuando armes tu cuello. Es más por eso que se da esa carrerita unificadora. Entonces, unificamos con un hilera el cuello. Voy a sacar esto en lana auxiliar y procedemos a hacer el delantero. Ahora voy a trabajar el delantero. Miren, he colocado la mitad a partir del 0 que está aquí hasta las 46 con la misma técnica que expliqué hace un momento. Es igualito. Contador en 0. Aquí. Y voy a empezar a tejer. Coloco mi hilo. Según mi esquema, voy a tejer. Dejo un poco de hilo largo para costura. Voy a tejer 8. Engancho acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Después de tejer las 8, voy a cerrar dos puntos. 1 y 2. Muy bien. Listo. Este es un cerrado simple. Ahora, con disminución francesa, voy a disminuir dos puntos y voy a tejer cuatro hileras. ¿Cuántas veces voy a repetir esta operación? Por tres veces. Esta es la segunda. Tres, cuatro. La última. Y va una, dos, tres, cuatro. ¿En qué hilera estoy? Hilera 21. ¿En qué hilera yo debo hacer mi cuello redondo? En la hilera 30. Entonces voy a hacer recto hasta la hilera 30. Muy bien, llegamos a la hilera 30 y nos concentramos en el esquema que dice 4, 4, 2, 2, 2. Yo lo voy a hacer 3 más 1, 3 más 1, 1 más 1, 1 más 1, así hasta llegar a 18 puntos. En este momento, palanca Russell en 1. A ver, voy a colocar 3 agujas, subo una aguja, subo 3 agujas. Subo una aguja. Ahora subo una aguja más. Una. Así vamos a subir una aguja cada pasada hasta llegar a la aguja 18, que es esta. Entonces, ¿por qué se sube así por pasitos? 3-1, 3-1, 1-1, 1-1, es para que quede muy, muy curvo. Ahora voy a tejer según mi esquema hasta el 53. Voy a tejer hasta la hilera 53, estoy en 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. Mi inclinación de hombro era 6 agujas, una aguja, 6 agujas. Una aguja, bajo esto un poquito, tres hileras rectas y acabé. Entonces, ¿qué significa? Que yo ya terminé mi hombro y lo que voy a hacer ahora es sacar en lana auxiliar, darle una carrera unificadora acá y sacar en lana auxiliar y hacer el otro lado del delantero. Entonces, nos vemos cuando termine mi otro delantero. Ya están mis dos delanteros, ahí está. Miren, con bastante lana auxiliar, ahora voy a proceder a unir hombros.
En videos anteriores he enseñado cómo uno hombros con la máquina, lo voy a hacer de la misma forma, cara con cara, sisa con sisa. Ojo, quien quiera coser con puntada invisible es mucho mejor. Por tema de tiempo, es que lo estoy realizando así. Ahora yo ya puedo sacar toda esta lana auxiliar que tengo en toda esta zona de acá, la puedo sacar, no hay ningún problema. Todavía cuando una hombros, es que recién voy a sacar la lana auxiliar, esta lana auxiliar de los cuellos sí se mantiene. Acá hay un detalle que hace un momentito dije que era 53, perdón, es el hilera 55 que tengo que hacer la inclinación de hombros. ¿Ok? Me confundí, copié mal, pero es en la hilera 55 mi inclinación de hombros. Ahora, seguramente ya me habían preguntado, ¿por qué en la espalda lo hice en 52 y por qué en el delantero 55? La respuesta es esta, que en la espalda 52 yo he hecho mi cobado, acá hay tres hileras, y luego hice mi inclinación, pero en el delantero lo tengo que hacer en el 55 porque mi cobado lo he hecho muy abajo. Le echo muy abajo por el tema del escote y cuello redondo. Entonces en el 55 me da exacto, miren, 55, 56, 57, 58, 59 más las tres hileras rectas, 62. Entonces, dada la aclaración, bueno, soy humana, me puedo confundir, es en la hilera 55. Terminamos en la hilera 62 y luego vamos a unir hombros para explicarles cómo voy a hacer el cuellito. Y cómo voy a pegar las mangas, que es también súper interesante. Porque acuérdense que acá está cerrado esto. Miren, está cerrado. Y el hombro también va a estar cerrado. Entonces yo tengo que pegar esta manga acá. Entonces son muchas técnicas que vamos a aprender en este proyecto tan bonito. Continuando con el enterizo, miren, ya uní hombros. Lo he hecho en la misma máquina como expliqué hace un momentito. Ya están unidos los dos hombros. Esto lo dejo en stand-by. ¿Por qué? Porque se me había pasado. No vamos a pegar mangas todavía. Estamos aquí. Tenemos nuestras dos mangas ya vaporizadas, pero tengo que pegarle el puño para que sea mucho más fácil. Entonces, el puño es una basta simple de 22-22 puntos por 15-15 hileras. Yo voy a trabajar acá con lana auxiliar, un hilera en otro color. Son 15 hileras de rectas. ¿Y por qué lo repito? Porque acá hay un tema importante. Nosotros en nuestra manga hemos iniciado con 30-30 puntos y nuestro puño lo estamos haciendo con 22. ¿Por qué? Porque va a ir un poquito más fruncido. Ahora son 15 hileras, lo voy a hacer en tensión 6, todo el cuerpo lo tejí en tensión 7. Va 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 hileras, ahí está. Y le voy a hacer unos piquitos. Ojo, porque es ropita de bebé. Podría trabajarlo con basta simple. Podría hacerle un puño de pretina también. Ojo, lo que yo hago no significa que sea una regla. Ustedes pueden modificarlo a su gusto. Entonces yo solamente les digo cómo lo estoy haciendo, les doy una idea. Ahora, como pueden hacer en colores de su preferencia, yo estoy trabajando con materiales que tengo en casa. Emparejo todo, voy a hacer todos mis calados, voy a tejer 15 hileras más y voy a doblar mi basta. Entonces, sigan acompañándome. Aquí terminé de hacer mi basta picot, 15 por 15. Ahora, ¿por qué dice 31 mi contador? Porque yo al doblar la basta ya le di una pasada unificadora. Aquí está mi lana auxiliar. Es muy fácil, cuando uno le pone una hebrita de otro color, jalas y se desprende. Entonces, ya teniendo mi bastita, regresamos a nuestro esquema. Tiene 30, iniciamos 30 nuestra manga y ahora tenemos 22 de basta. Entonces 30 menos 22 es a 8. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con la ayuda de esta reglita vamos a subir. Así. Y voy a contar que tiene que haber 16 agujas arriba. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Entonces bajo 2 acá, bajo 1 acá, vuelvo a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Ahí están mis 16 agujas arriba, que significa que en cada una de estas agujas, pues yo voy a montar dobles puntos. Entonces,
tengo aquí mi manguita, ya voy a agarrar de esta zona del inicio y voy a empezar a colocar todos mis puntitos. Es muy fácil agarrarlos porque si ustedes se dan cuenta, nuestra manga es color azul, entonces solo tengo que tomar esos 5 puntitos y colocarlos. Esos puntos azules y colocarlos en las agujas. Acuérdense que en estas agujas irán dobles, dobles, dobles. Aquí irá 1, acá 2, acá 1, acá 2. Acá en estas que son 3, 6, 7 van a ir 1, 1, 1, 1. Entonces voy a ir avanzando y nos vemos. Estoy colocando los puntitos de la manguita en el puño. De esta manera, la aguja que está pequeña, que está más abajo, le coloco 1. La aguja que está arriba, le coloco 2. Y así va a ir calzando perfectamente todos mis puntos. Se los aseguro. Entonces, yo voy a continuar. Así. Terminado de colocar mis puntos, lo que voy a hacer es subir agujas, dar una pasada unificadora y cerrar. De esta manera voy a organizar mis dos manguitas con sus puñitos y nos vemos pronto para explicarles cómo pego las mangas. Después de cerrar los puntos, me queda la lana auxiliar de la manga. Entonces, como tiene otro color, lo que hago es jalar esta lana auxiliar de otro color, así, no importa que se nos rompa, jalamos en ambas direcciones, por eso es lo bueno de ponerle en otro color, y miren, así nos va quedando. Entonces, no se olviden de colocar esa lanita en otro color, es importante. Ahí está. Y la manguita, este es el puñito, les queda así. Ahí está. Aquí está. Espero que puedan observarlo bien. Ahora voy a hacer la otra manga para explicarles cómo vamos a pegar las manguitas. Ahora me toca unir las mangas, lo que les había prometido. Miren, nuestra cabeza de manga es esta. Tiene 42 puntos a ambos lados, 42 a un lado y 42 al otro. Yo le pongo una guía para saber dónde está la mitad, pero cuando he colocado esta parte de la sisa, acuérdense que está cerrada esta zona de acá, entonces solamente he colocado, este es el hombro y me han salido 35 puntos. Entonces, si mi manga tiene 42, pues son 7 los puntos que yo tengo que reducir. Entonces, yo lo voy a reducir al centro de la manga, 4, 6, 7. Como ya tengo mi pequeña guía, yo en cada una, aquí está mi guía, en cada una de estas 7 le voy a poner doble. Ahí. Entonces, ya saben que en estas 7 agujas van a ir 14 puntos porque van 2 de cada uno. Entonces así de fácil me va a calzar todo perfectamente. Ahí está. Vamos a trabajar así. Ya termino las 7. Lo pueden hacer así también. Listo. Teniendo las 7, voy a subir estas 7 y todas estas agujitas, estos puntitos que están acá, los voy a colocar en las agujas. Ahí. Me tiene que dar perfectamente todo, todo, todo queda cuadriculadamente y matemáticamente bien parejito. Entonces, lo voy a colocar porque son poquitos puntos, un poquito de paciencia. Ojo, recomiendo que cuando, por ejemplo, trabajan como yo con dralón de 3 hebras, siempre se percaten, por favor, de agarrar esas 3 hebritas. No es que por apuro agarren una, agarren dos y quedan las otras hebras. Por ejemplo aquí que se me soltó. Entonces yo vuelvo a colocar y coloco todas mis hebritas. Va uno en cada uno. Entonces yo estoy colocando la mitad de la manga. Quiero que se entienda muy bien esto. Estoy colocando la mitad de la manga. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Ahí está. Aquí. Listo. Ya al colocar todas, voy a subir las agujas. Entonces, a ver, miren,
queda perfecto, ahí está la mitad, aquí está la mitad de la otra manga. Entonces yo no puedo colocarla toda de golpe, se va a trabajar en dos partes. Voy a mover esta palanquita aquí, voy a apretar acá. ¿Qué significa esta palanca? Que cuando mis agujas estén arriba, pues yo voy a poder tejerlas, solo las que están arriba. Ahora, miren acá, este hilo lo voy a dejar súper largo. Este es el hilo con el que voy a pasar. Lo dejo muy, muy, muy largo, más aproximadamente 1 metro. Voy a pasar el carro. Coloco aquí. A ver, ahí. Bien colocado. Y empiezo a pasar. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer con este hilo súper largo? Es que voy a empezar a cerrar los puntos con transportador hasta acá. Entonces, voy a cerrar y luego les muestro. Miren, ya terminé de cerrar todo por detrás del poste, por eso. Y este último punto lo tiro hacia abajo. Ahora quiero que vean algo que creo que no lo dije. Empecé del 0 y puse los 35 puntos acá a la izquierda. Lo voy a desenganchar. Estoy haciendo el paso a paso porque quiero que me entiendan muy bien. Y entonces el carrito lo voy a pasar para acá. ¿Por qué? Porque ahora lo que me falta es colocar la sisa de este lado. Entonces voy a ubicar las 35 agujas acá, de este lado. Aquí las voy a colocar. Aquí están mis 35 agujas. Todos los hilitos que no corresponden los vamos a tirar para atrás para que no molesten. Aquí. Muy bien, ya tengo aquí. Esta es mi sisa. Voy a colocar con el transportador de acá a acá. ¿Sí? Todos estos puntos. Entonces, con la ayuda del transportador voy a colocar hasta acá, hasta el 35. Y como mi hilo está acá, yo voy a colocar todos los otros puntos con la misma técnica. El otro lado de la manga. Acuérdense que las 7 primeras van doble y el resto va 1, 1, 1 normal. Entonces voy a ir avanzando. Como les había explicado, aquí ya coloqué todos mis puntitos de la parte. En este caso es del delantero, de la otra parte de la sisa. Y ahora voy a colocar aquí, en estos 7 de acá, 4, 6, 7, van a ir dobles acá. 2, 2, 2, 2. Y el resto va 1, 1, 1. Voy a dar una pasada con este. Y voy a cerrar con este. Entonces ya no voy a estar cortando y cortando hilos. Entonces voy a seguir avanzando. Ya coloqué todos los puntitos, como les explicaba, todo queda perfecto. Es el otro lado de la manga, con este le doy la pasadita, pasa para acá, listo. Y con este hilo voy a cerrar. Entonces voy a cerrar con un transportador, como ustedes ya lo saben. Y luego les muestro qué lindo queda el armado de esta manga. Ya terminé de pegar las mangas, ahí está, acá hay una, aquí está la otra, esta todavía no le saco la lana auxiliar para que vean. Entonces ahorita el siguiente proceso será hacer el botapié, porque acuérdense que está así. Entonces aquí va a ir todo fruncido y ahora les explico cómo. Vamos a realizar así como en el puño una basta simple de 25-25 puntos también por 15-15 hileras. La voy a hacer también con su picot. Y luego les enseño cómo fruncimos. Entonces, con la misma técnica de 68 lo vamos a reducir a 25. Entonces, nos vamos a la práctica. Como pueden observar aquí, yo ya hice mi basta. Repito, esta basta para el botapié es de 25-25 puntos. Una basta de 15-15 hileras. Está doblada, le he dado una pasada unificadora. Entonces, he subido un poquitito estas 7 agujitas acá, 7. Porque yo de 68 puntos lo tengo que reducir a 25. ¿Y qué ocurre? Que tengo 43 puntos que voy a tener que fruncir. Toda esta cantidad de puntos los tengo que fruncir y por colocarlos acá. Entonces, ¿cómo voy a realizar esta operación? Muy sencillo. En estos 7 primeros y en estos 7 que quedan acá, yo voy a colocar doble. Doble punto, como he enseñado anteriormente cómo fruncir. Aquí lo voy a repetir. Va acá doble. A ver. Espero puedan ver. Acá. Ahí. Vamos a ponerlo acá. Entonces, repito, en estos 7 primeros va a ir doble.
Son muchos puntos los que vamos a reducir, de 68 a 25 puntos, que es nuestra basta. Entonces, en total, los puntos que vamos a reducir son 43 puntos. Yo voy a hacer esta operación solo con los 7 primeros, van a ir dobles. El resto, todo el resto, van a ir triples. 3 puntos, de esta manera, 1, 2 y 3. Repito, 1, 2 y 3. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a hacer un fruncido bien, bien parejito. Con mucha paciencia y en orden vamos trabajando así. Entonces, todos van a ir 3, 3, 3, solo en estos de acá. Estos de aquí van a ir, en estos 7 van a ir 2. Entonces voy a terminar de poner toda esta cantidad de puntos, tiene que caber aquí. Yo voy a darle una pasada unificadora y lo voy a cerrar para mostrarles cómo queda. Miren, ya coloqué todos mis puntos, como les digo, todos quedan perfectos, no sobra ninguno. Y ahora le voy a subir un poco la tensión, pues a 8, porque estamos trabajando con muchos puntos fruncidos. Un poquito duro. Por A o B se les atora la máquina, no la fuercen. Es un poquito duro para pasar, yo ya lo hice, pero si se les atorara la máquina, yo recomiendo es sacar el carro y pasarlo manualmente uno por uno, como si tú fueras la máquina tejiéndolo manualmente. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es cerrar detrás del poste. Y como por arte de magia, yo ya hice el otro lado y quiero que vean cómo queda tan encarrujadito. Ahí está. Esa es la otra piernita, miren cómo queda. Así va a quedar esta, toda fruncidita. Cuando recoge, cuando sale de la máquina, ese es el botapié. Ya tiene mejor forma. Entonces voy a seguir avanzando. Luego les muestro cuál es el siguiente paso, que me parece que vamos a armar el cuellito. Entonces sigamos trabajando. Ahora, siguiendo con el enterizo de bebé, nos toca hacer el cuello. Voy a montar 55-55 puntos, va a ser una basta simple de 10x10. Pero esta basta, ven la flechita que he hecho acá, va a ser con juego de tensiones. Voy a trabajar dos hileras en tensión 6, una hilera en tensión 5-2, una hilera en tensión 5-1, una hilera en 5, luego en 4-2, 4-1, 4-3-2 y 3-1. Si yo sumo toda esta cantidad de hileras, me va a dar las 10 carreras. Llegada a mis 10 carreras, voy a darle una hilera en tensión 5 y voy a proseguir tejiendo, pero a la inversa. Una hilera en tensión 3-1, una hilera en tensión 3-2, 4, 4-1, 4-2 y terminaré en dos hileras en tensión 6. Entonces, teniendo ya el contador en cero, la tensión aquí la vamos a colocar en 6. Con color plomo, voy a empezar a tejer. A ver, ahí son dos carreras, una, este hilo acá, dos, voy a bajar una así y cada pasada voy a bajar una. Lo estoy haciendo despacio porque quiero que me acompañen y me entiendan, porque esto que estoy haciendo acá se llama juego de tensiones y es recomendable cuando nosotros tenemos de repente que hacer un cuello redondo o una sisa y quizás no tenemos pretinadora. En este caso, mi enterizo es ahí nomás queda, tensión 3.1, tensión 3.1. Ahí quedó. Ya tengo mis 10 carreras. Voy a trabajar una hilera en tensión 5. Ahí. Para el quiebre, regreso a la tensión 3.1 y le doy una carrera. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7,
8, me quedo en 9 y le doy dos carreras. 9 y 10. Aquí voy a doblar mi basta tomando estos guioncitos plomos que ven aquí. Le voy a dar una carrera unificadora y proseguiré a pegar el cuello. Aquí ya tengo mi basta simple. Está con juego de tensiones. Estoy sacando la lana auxiliar. Este hilo nylon, ya lo había dicho en un video anterior, es muy fácil de jalar. Es un hilito que viene un ovillito chiquitito en nuestras máquinas. A veces no sabemos para qué sirve. Yo lo jalo y es súper duro, bien difícil que se rompa y ideal para hacer este trabajo. Lo saco muy bien. Entonces ahora voy a proseguir a pegar mi cuerpo. Es muy sencillo colocar el cuello. ¿Por qué? Porque miren, aquí tengo la lana auxiliar, esta es la espalda, voy a ubicar en la aguja 18 y lo voy a empezar a pegar desde acá. Tengo que terminar en la otra aguja 18, que es aquí. Los otros puntos del delantero, que también son 18, los voy a colocar partiendo de la izquierda hacia la derecha, aquí. Y aquí también tengo este otro delantero, también lo voy a pegar desde la derecha hasta la izquierda, mis 18 puntos. Entonces, cuando haya pegado ya los puntos, poniendo bien mis puntitos azules aquí en las agujas, recién voy a colocar estos pedazos de acá y me va a dar exactamente todo. Yo voy a colocar los puntos, subo las agujas, doy una pasada, cierro y les enseño. Listo mi cuello, ya lo pueden observar, miren qué bonito queda, redondito, bien armadito. Si yo no hubiera hecho todo ese juego de tensiones, pues esto hubiera quedado súper plano, súper recto y no queda armadito como está. Lo acabo de sacar de la máquina y ya se ve que está redondito, entonces ahora el siguiente paso es que vamos a hacer esta mini basta, que es de 25 puntos por 6 y 6 hileras. Esta basta sí es súper simple, es sin juego de tensiones, es una basta de 6 por 6 hileras y la vamos a comenzar. Antes que nada, ¿para qué es esa mini basta de 25 puntos? Es para poner acá unos botoncitos en esta zona de acá. Ya nos falta poco para terminar el enterizo. Esta es la pequeña bastita de 6x6 con 25 puntos. He colocado acá en un extremo del enterizo y aquí quería mostrarles, por eso he hecho un alto. Agarro de la parte del cuello de la basta, estoy agarrando los dos lados de la basta. Se va a dejar un puntito de borde, este puntito de acá lo dejo y empiezo a colocar todos mis puntos ahí. Entonces aquí me tocaría colocar a la mitad. Se dan cuenta que el tejido no esté estirado. La manera correcta es colocar extremos, luego la mitad, la otra mitad, hasta que todo esté parejito. Cuando ya todo esté parejo, voy a subir las agujas, lo voy a cerrar y luego les enseño cómo va quedando. Listo, ya acabé de hacer todas mis bastitas que me faltaban, que eran estas dos. Esta de acá, del lado derecho, pues le he hecho basta simple y el lado izquierdo le he puesto los ojalitos. Acuérdense que los ojales izquierdos es para caballeros. Por los tonos que estoy usando lo voy a hacer para un bebé, para un varoncito. Y ahora tengo el súper trabajo de perder todos mis hilos. Miren cuántos hilos. Coser toda la prenda para que tenga más forma. Ya de por sí ya se está notando cómo va a ser nuestro enterizo. Rayadito, aquí van a estar las piernas. Tengo que coser, perder hilos. Las costuras también manuales ya las he enseñado. Yo las coso con mi aguja punta roma. Tengo que coser todo lo que es mangas, costados. Y bueno, ya les muestro el trabajo terminado ahorita muy prontito. Ahora sí pueden ver el trabajo terminado. Aquí está el enterizo de bebé. Quiero que vean qué lindo queda el cuellito, bien redondito. Le puse 5 ojalitos, 5 botones en tono azul. Menos mal que tenía estos en casa. Y lo cosí con la misma lana en el tono plomo para que resalte. Ahí está, lo he cosido totalmente. Miren, aquí están las piernitas. Es opcional para las que quieran. Pueden hacerle de repente acá unas bastitas y ponerle botones para el pañal. O también podrían hacerlo un acabado crochet. Yo decidí coserlo
porque quería que sea un enterizo así, muy simple, pero es opcional. Aquí están las manguitas que enseñé a coser, ahí está. Y bueno, espero que este tutorial les haya gustado mucho. Si te gustó el video, pues dale manito arriba, regálame un like. Y bueno, espero que nos veamos muy pronto en un próximo tutorial. Ya sabes, si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, es totalmente gratuito. Y si tienes alguna pregunta o comentario o tienes alguna duda, me lo puedes hacer en la cajita de comentarios. Mil gracias por acompañarme, los quiero mucho y nos vemos muy pronto.